Calle de la Seña, mujeres, otro pueblo, allí empieza el barrio de los marineros. Desde la calle de la Seña, Platero, Moguer es otro pueblo, allí empieza el barrio de los marineros. Allí en la ribera Cargabalo, escogía la marea. Y la marea cuando iba en el creciente. Y cuando estaba la vaciante, pues se le iba zumbando para la rápida, para donde está Colón. Con la llegada de la epidemia de filoxera, la industria vinatera de Moguer entra en crisis. Don Víctor Jiménez se arruina. La familia lo pierde todo. Yo terminando la primera enseñanza, nos hicieron leer Platero y yo. Y un día viene la maestra con este señor. ¿Qué señor? La barba, los ojos, la manera de hablar, la manera pausada. Y dijo, este es Juan Ramón Jiménez y le puede hacer preguntas sobre Platero y yo. Pues Juan Ramón Jiménez tiene en los libros el nombre de mi abuela Salud. Sí. Y lo tiene escrito. Yo tengo un libro y no solo ese, que yo tengo uno que no es libro, con unos periódicos que yo no sé dónde, yo lo tengo guardado y todo. Juan Ramón, desde luego, de todos estos personajes, aprende todo porque se da cuenta desde un primer momento que la dimensión humana de una persona. Cuando él resolvió su problema ontológico de que el espacio lo contenía todo y de que todo se convertía pero no se moría, yo no sé cómo decirle, pero allí en Moguer, él encontró, porque él empezó a escribir poesía joven, él encontró la sustancia de su poesía, que fue siempre muy humana. Quiero casarme y no encuentro con quién, no encuentro con quién. Si quieres casarte y no encuentras con quién, elija tu gusto, que aquí tienes 100, que aquí tienes 100. Si quieres casarte. Si tenía que llorar, lloraba. Si tenía que reírse, se reía. Y pasaba del llanto a la alegría en 5 minutos, como pasa un niño y como no pasa un adulto. Ellos no tuvieron hijos, desgraciadamente, y su novio me dijo una vez que a veces ella pensaba que si el niño lo hubiera salido con algún defecto, algo que hubiera sido muy triste para Juan Ramón. Su novia va, por un lado, con el matrimonio Ubain a asistir a esa conferencia que le interesaba a ella, porque ella había vivido también en la Rábida. Juan Ramón acude por otro lado y precisamente allí acaban de conocerse. Los presenta al matrimonio Bain y a partir de entonces, bueno, pues Juan Ramón... No le había pasado nunca, él era un hombre que tenía bastante éxito con las mujeres y no la había, pues, había conquistado siempre a las que había querido y entonces nunca se había encontrado con esa resistencia. Juan Ramón llevó toda su vida en América una piedrecita de Moguer en el bolsillo que la tocaba constantemente. Se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido. Y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán los que me amaron. Y el pueblo se hará nuevo cada año. Y el lagar, tierra, memoria quieta en su lugar, tierra plantada del pisar, que su alma le da, tierra secante del llorar.